me he lanzado a hacer algo nuevo. Os diré por qué. Porque de pronto se me ocurrió de por qué no hago algo primero espectacular que todo el mundo pudiera de verdaderamente tener intriga. Si realmente funciona, estamos dando una ayuda impresionante al tema de cómo puedes llegar a sentir más, a ver más, a oír más y a sentir más a los demás. Todo lo que sabemos de la gente que se ha tomado DMT es que abre muchísimo el corazón. Claro, eso es lo que a mí me ha convencido. Bueno, pues una ayudita, un empujón, y no es igual para todo el mundo. Lo que quiero deciros es que yo siempre lo que he dicho en el tema de la frecuencia 432, pero ¿por qué hacer cosas para todo el mundo si lo que hay que hacer es personalizar las cosas? Entonces, bueno, pues me he lanzado porque he hecho una secuencia muy larga que tiene muchas notas musicales, pero faltan algunas. Y ya ha habido sus pequeños problemas por los que faltan, pero lo he solucionado. Os lo cuento. Empieza en mí, que empieza en triptomina, es mi, después pasa a sol, sol sostenido, después pasa a fa, cuando pasa a fa, que es más o menos 1 minuto y medio por ahí, es serotonina, que tenemos muy poquito de esos primeros. Va aumentando a lo largo de los 22 minutos para las ondas que tenéis y que cuando digáis cuál onda utilizo, es que todas van a hacer lo mismo. Podéis escoger, no es que tenéis que usar todas, es que tenéis que escucharlas y ver con cuál os sentís mejor. He decorado las ondas puras porque son muy fuertes escucharlas solamente en las frecuencias. Entonces, pues las he decorado con el sol, con brillos, con tierra. En el fondo, ahora os explico cómo usarlas, ¿eh? Pero quiero primero explicaros cómo funciona este tema de frecuencias. Entonces, dijéramos que en el 1 minuto y medio, hemos generado serotonina, ¿eh? Y de hecho, esto ha creado otra serie de complicaciones, por eso he hecho una segunda fase, y es lo que quiero explicaros. Entonces, el tema es que al generar, dijéramos, serotonina, pues obviamente te espabila, ¿eh? Pero como la cantidad de serotonina va a depender de la cantidad de melatonina, y esto es diferente para todo el mundo. Entonces, el tema es que con frecuencias, nosotros no estamos produciendo el DMT, estamos llamando a actividad el DMT que ya tienes, y a lo mejor algunas personas tienen más que otras. Una cosa muy obvia es lo que dicen en el vídeo, los últimos científicos, no me acuerdo cuál, que es que la vida sin DMT la ves en blanco y negro, la ves aburrida, la ves sin excitación, la ves como en un plano, ¿eh? Precisamente cuando tienes más DMT es como si tuvieras la vida con más excitación, con más colores, con más entusiasmo, vives la vida, llevas las cosas mejor, ¿eh? Entonces, pues esto es el tema que algunas personas tienen más que otras. ¿Y cuáles son las que tienen más? Las que están al sol, las que tienen intensidad de luz, porque el tema es que la serotonina y la melatonina están constantemente intercambiándose. La melatonina se segrega por las noches en la oscuridad y es el precursor del DMT, pero la melatonina se produce con la luz del sol y se segrega con la oscuridad, y lo contrario es la serotonina, ¿eh? Entonces, pues lo más lógico es que las personas que no salgan mucho a la naturaleza, que se escondan del sol, tengan menos DMT, que vean la vida como más aburrida, que vean la vida como sin colores, que entren muy fácilmente en depresión si no tienen razones para estar contentos. Entonces, pues eso ya sabéis que tenemos muchas razones para tener preocupaciones y para estar pues semideprimidos o apáticos, y eso es lo que va a quitar inmediatamente el tener DMT. Si llegamos a alucinar o no, eso será otro tema. Yo me sucedió la primera vez, como siempre, que hago un experimento, además sin saber cómo lo hice, porque estaba escuchando las frecuencias, estaba en la misma vez que estaba haciendo unas, estaba escuchando otras para ver si había clics,
Y yo no sé cuántas escuché, pero estuve trabajando y de pronto, primero sentimos un cambio en la percepción auditiva. Me dije, bueno, pero si es que eso, el altavoz está ahí, porque estoy oyendo allí, y estoy oyendo allá, y estoy oyendo cosas que no están. Y después yo por lo menos llegué a un cambio de percepción visual. Y ahí dije, bueno, esto ya es muy fuerte. O sea, me empecé a ver rugosidades y átomos en la pantalla del ordenador cuando estaba trabajando, ¿eh? O sea, que estaba escuchando las frecuencias mientras seguía trabajando. Cosa que como yo tengo, vivo mucho en la naturaleza, pues, no tengo que hacer nada especial para segregar melatonina. Yo sé que funciona, lo que no sé es cómo funcionan para todo el mundo o cuál va a ser el protocolo que cada persona necesita. Os cuento un par de temas, ¿eh? ¿Podemos llegar a viajes astrales? Pues sí, también podríamos llegar a viajes astrales, porque esto es muy parecido, la forma que está hecho es como los Hemisync del Instituto Monroe, es binaurales, quiere decir que se oye un sonido distinto por un oído que por el otro. Obviamente la octava menos cuatro, que es la que deberíais de oír con cascos, es la que más efecto va a tener. Pero a veces es muy incómodo, tienes que oírlo con cascos. Para ir a dormir, obviamente la menos cuatro es lo mejor. Después el problema de altavoces de los que los sonidos muy bajos y muy altos. No recomiendo MP3 porque realmente pierde. No sé, a lo mejor sigue siendo efectivo, no lo sé, pero perder calidad de sonido, obviamente en MP3 se pierde. Por eso los archivos que tenéis ahí son tan grandes, ¿eh? Entonces, me estáis preguntando realmente cuánto tiempo. Cada persona va a ser diferente, ¿eh? Pero yo os voy a dar un protocolo de lo que de lo que hemos experimentado. Pero cada persona va a ser diferente. De hecho, bueno, quiero que primero entendáis que el tema de hacer toda esa serie de notas musicales, ¿eh? Empezamos por mi, vamos a sol y sol sostenido, que es triptomina y triptófano, ¿eh? Después pasamos a serotonina, que es fa, es color verde, ¿eh? El color de también, pero ahí te espabilas, pero solamente un minuto de serotonina. Y después empieza por jarmina y germelina, que es lo que hace que la serotonina se convierta en melatonina, ¿eh? Entonces, ahí como a más o menos en el minuto 6 u 8 empieza la melatonina. De lo que yo he experimentado es que empiezan a cerrarse los ojos, que empiezas a que los ojos se te pesan y que empiezas a sentirte adormilado, aunque estés con luz. A lo mejor para algunas personas no. Hace falta tener un antifaz o estar en la oscuridad para segregar melatonina. Después de melatonina, que empieza más o menos en el minuto 8 o 10, son como varias veces que es ya melatonina y pinolina, que es la sostenido y la, y después DMT, que es fa sostenido. DMT de fa sostenido son los 8 últimos minutos de todos los archivos que tenéis ahí y los 10 últimos de los archivos que tenéis de la pineal, que ya habéis visto que son más largos, porque el proceso es más complicado porque está en dos octavas, ¿eh? O sea, en las frecuencias altas que oís cuando está en la octava pineal son todavía más altas si no estuviera dividido en dos octavas, porque el cerebro suma y resta. Entonces, pues yo lo que he hecho es poner en el lado izquierdo, que siempre es donde está la frecuencia más baja, ¿eh? Siempre lo hacen también así en Hemisync, poner la frecuencia de vitamina B12, que es 1578. Y en el otro lado, lo que faltaba para esa frecuencia de DMT o de melatonina, en la octava de la pineal, que es entre 4000 y 8000 Hz. Bueno, entonces, todos los archivos que tenéis ahí tienen tres formatos de todo el proceso, triptamina, pasando por serotonina, melatonina y terminando por DMT. Y es mucho más rápido de DMT. Entonces, ¿qué pasa? Que es algunas personas que tengan fa sostenido en exceso, les puede sentar mal y puede contrarrestar el tema. Entonces, pues he hecho
otro que está colgado en la segunda carpeta, donde estoy poniendo zinc, que el zinc es muy positivo para el cerebro y es la nota do. Entonces pongo un poco de zinc con melatonina, con vitamina B12 y tal, pero también hay otros que ya es zinc que pasa a melatonina y DMT, ¿eh? Entonces, pues si ponemos zinc, no es lo mismo que las que ponen ahí de anti-DMT. El antídoto no deberíais de escucharlo, o sea, no deberíais ni de bajarlo. Porque yo me he dado cuenta que yo he puesto, en cada CD te caben tres, te caben la octava de la voz, la octava de la tierra, la octava de la voz, la octava del timo y la octava de pineal. Entonces, caben tres de las frecuencias. Pero quizás no es la mejor manera de hacer los CDs. Vosotros vais a hacer los CDs cuando ya decidáis las que vais a escuchar. Y yo, por ejemplo, como caben tres de las tres de grillos, tierra y sol, las tres de los efectos, las tres de los cantos, la octava de la voz, del timo y de la pineal, las tres de grillos, tierra y sol, pues la octava menos cuatro se me quedaba fuera. Entonces, en la octava menos cuatro lo puse con antídotos y me di cuenta que en un CD pasa una cosa a la otra. Y entonces de pronto estás escuchando el antídoto. O sea, yo os digo que el antídoto, si lo queréis bajar, lo tenéis ahí, pero no hagáis CDs con el antídoto. Yo os diría, hacer un CD completo con la octava menos 4, porque esa es la que más vais a usar como más. Y después ya veréis cómo hacéis los CDs de lo que os gusta, y eso lo vais a probar según os voy a decir yo lo que tengo que deciros, ¿eh? Entonces quiero, vamos a ver, por ejemplo. Lo escribí ahí que pasó en la fiesta de fin de año. En la fiesta de fin de año tardamos muchísimo con la comida y yo tenía puesta todo en la planta abajo, en la planta pública, tenía puesto todo el tema para hacer una experiencia en pantalla grande de las imágenes 3D de un sofá con auriculares y dos altavoces subwoofer y después dos altavoces subwoofer fuera, uno enorme, como una caja enorme que tengo, ¿eh? Y de hecho que y llenar toda una sala con un sonido muy fuerte. Bueno, pues nada, en fin de año no conseguimos bajar porque ya cuando terminamos la cena tan larga estábamos todos como, uy, es que hemos bebido, es que no estamos normales, es que estamos un poco piripis. Pues no es el momento, ¿no? Uy, no vamos a bajar. Y bueno, pues lo voy a experimentar de todas maneras. O lo pongo aquí arriba con mi ordenador y entonces les puse las frecuencias. Entonces, como no les puse todas las frecuencias, digo, mira, tengo unas con cantos, tengo otras con tierra, con el sonido de la tierra real, tengo otras con el sonido de grillos y tal. Les puse como una serie de los distintos formatos. Esa vez, pues les dije los diferentes formatos que tenía. Y escuchamos un minuto y medio y tal y cual, y le puse el siguiente formato, pues mira, este es lo que sale con los grillos, y esto es lo que sale con el sonido verdadero de la tierra, y estos cantos. Entonces, claro, como puse varias veces hasta serotonina, de pronto nos sentimos, anda, pues ya no nos sentimos borrachos, estamos completamente despejados. Te quito esa especie de pesadez, tontería que tienes con el vino. ¿Eh? Vosotros escogéis el que queráis, no es que tengáis que escuchar todos. Quizás escuchar todos para ver cuál os gusta más o cuál aguantáis más o por cuánto os sentís más afín, ¿eh? Pero que os he dado como un menú para. Pero realmente es solamente una hasta el final la que tenéis que escuchar. Entonces ya dije, bueno, pues voy a poner una del principio al final. Puse el sol, la del sol me encanta. Es muy fuerte. Y de hecho necesitáis altavoces buenos, porque es muy fuerte, de hecho es muy alta y después baja, ¿no? O sea, como hay dos sonidos, uno que está subiendo y otro que te está bajando, ¿eh? Y te está equilibrando, pero es por auriculares es fuerte escucharlo, pero si con cascos, pero si no tenéis subwoofers en un reproductor, pues mejor que lo escuchéis con cascos, porque es alucinante. Por ejemplo, yo tengo un portátil con subwoofers. Si le enchufo los subwoofers, solamente se oía el sol. Desenchufaba el subwoofer y solamente se oían las frecuencias que eran altas por los altavoces del portátil. Así, o sea, si el aparato, fijaros, haceros entender esto, si el aparato te transmitía
no tenía capacidad de transmitir, eso no existía. Es lo mismo cuando ves un color complementario y te pones un filtro delante, que eso lo tenéis en vídeos míos y yo lo hago experimentar cuando vienes a talleres. Tenéis un rayo de arco iris, ponéis un filtro y desaparece el color complementario. Bueno, pues con sonido igual. O sea, si tenéis el portátil, vas a ir los agudos y no vas a ir los graves. Pero para nada, ¿eh? Y si tenéis pues un subwoofer directamente, pues desaparecen los agudos por completo. O sea, que no están. Bueno, pues a mí esa noche usamos toda la noche, todos los 22 minutos del sol, y obviamente el momento de melatonina, que es alrededor de los 8 minutos, pues notas que se te cierran los ojos, que te sientes cansado, que no tienes ganas de abrir los ojos. Y después que el DMT, pues empiezas a sentir algo diferente, ¿eh? En este caso, lo que hemos visto es que cuando escuchas todo un proceso hasta el final de 22 minutos y ya tienes 8 minutos de DMT, si a lo mejor decides escuchar los grillos, a mí me gusta mucho el tema de los grillos con la octava de la voz. La octava o los cantos con la octava de la voz, si puedes tú entonar con ellos, sería fantástico. O sea, que lo que oyes, hacerlo, ¿no? Entonces, el tema es que una vez que escuchas una hasta el final, si empiezas con otra, al cabo de un minuto o dos te has espabilado, porque ha entrado la serotonina. Entonces, por eso he hecho unas ondas nuevas. Empiezan en melatonina y van melatonina DMT, son más cortas, melatonina DMT, y entonces habría que escuchar varias veces eso. A ver si lo habéis entendido, ¿eh? Ahora os estoy adivinando. Bueno, los que no habéis pedido el kit, ya sabéis a qué dónde tenéis que pedirlo, a info@ y fundación central solidis.eu. Pero que, a ver. Bueno, no, os estoy diciendo, pedirlo en info@fundacion-centralsolidis.eu, ¿eh? Bueno, entonces, el tema es que una vez que tú encuentras cuál es la que más te gusta, pues quizás, y ya te está haciendo efecto, nada más que hace falta escuchar una y después no repetir desde el principio otra. Si yo escuché los grillos hasta el final, después pasé a escuchar melatonina DMT, melatonina DMT en la tierra, en el sol, o en los grillos, en la tierra y el sol. A mí es el formato que más me gusta, pero puede que vosotros no lo aguantéis, ¿eh? Entonces, pues yo haría un CD específicamente de la forma que ya he decidido que me viene bien. Obviamente, si nosotros terminamos con el sol pineal, obviamente esto no es para dormir, te ha dado un montón de energía, ¿eh? O sea, aunque la melatonina te ha adormilado, porque hace falta que te adormezcas para que segregar DMT, ¿eh? Después en esa especie de adormilarte, empiezas a recuperar conciencia y ahí es cuando te sientes con una conciencia expandida, unas percepciones expandidas y te van a durar más de lo que estás escuchando. O sea, lo que tú escuches hoy te va a ayudar mañana. No te puedo decir si te va a ayudar pasado mañana, eso yo no te puedo decir, pero que hay más tiempo, ¿eh? O sea que, a ver, el timo cerebro pineal, vamos a ver, si el tema es que tenemos cuatro formatos, con tres octavas. La voz, que siempre que podáis entonar y continuar lo que oís en la octava de la voz es positivo. Después, la octava del timo, que tenéis en cantos, que tenéis en tierra, que tenéis en efectos, ¿eh? Y la octava de la pineal, ¿eh? Que es mucho más alta. Por ejemplo, durante el día, a lo mejor te viene bien la octava de la pineal, sin embargo, por la noche oyes la octava de la voz y después la menos cuatro. Y así te vas a dormir. ¿Me entendéis? Y también tenéis la menos 4 en melatonina DMT, melatonina DMT.
Este es el que en algunas personas convendría que escucharan el de Think. Yo no puedo deciros el tema del análisis de voz. El análisis de voz lo puedo hacer a distancia. Estoy buscando un micrófono que me puedo fiar, que sea muy barato, como de 3 a 10 euros, para que podáis comprar y yo pueda haceros el análisis de voz a distancia. Porque obviamente algunas personas, algunas mujeres tenemos, yo no, pero tienen el do carente y el fa sostenido en exceso. Entonces, pues puede que sea inconveniente. Ya me he encontrado dos inconvenientes. También sube la tensión. Hemos estado midiendo con el tensiómetro y sube la tensión, es lógico. Te hace una excitación, te pone eufórico, ¿eh? Te puede llegar a poner eufórico. Entonces, pues el tema es ese, que escuchéis, tengáis un claro que la octava menos cuatro es para oírla con cascos o para verlo con alta voz, dejarlo por la noche. Y si vais subiendo octavas, te vas espabilando. Si vas bajando octavas, te vas durmiendo. Mejor, yo diría, bueno, pues por la mañana voy a escuchar la del sol, que me va a espabilar más, y después la de DMT con el sol. DMT, melatonina, DMT con el sol, con la octava del sol, de la pineal. Eso es para el día. Si me voy por la noche, no quiero espabilarme tanto. Prefiero escuchar las de grillos, las de la voz, que es con grillos, o las que tienen con voz. Realmente pueden ser mucho. No son más efectivas las de las ondas puras, ¿eh? Yo creo que las que han salido de los efectos han salido muy, muy bien. Y las de cantos, os aconsejo de cantar con ellas. No sé cuáles aguantáis mejor, ¿eh? La octava menos cuatro es genial. Claro, es que la octava menos cuatro es para realmente dormirte, ¿eh? Pero que después, obviamente, has notado que tienes sueños más lúcidos o algo así, porque eso es lo que sería, lo que pasaría. A ver, estoy algo extrañado con el tema de las donaciones. ¿Quién eres, Guille? Pues yo no. Hay que cambiar el chip del dinero. Yo estoy muy fuerte en eso. Y lo único que puedo hacer es por el mismo producto que todo el mundo done diferente. Porque valoran diferente. Mira, me están dando entre 10 y 100 euros. Y yo respondo igual. Lo respondo igual. Obviamente, si me dan menos de 10, digo, oye, es un poquito de miseria, pero tú verás. Yo te lo doy, ¿eh? Me ha pasado. Entonces, el tema es ese de las donaciones, Guille, es que es un cambio. Te hago que tú valores lo que estás recibiendo. Te hago que tú tengas la conciencia y la generosidad o la confianza. No tienes confianza, pues algunas personas dicen, uy, yo doy esto y si me va bien, le doy más. Digo, vale, yo acepto todo, ¿eh? Entonces, no sé si te he aclarado el tema de las donaciones. Es por el mismo producto, y en este caso no tengo gastos de producción. En el kit Soliris tengo gastos de producción, tengo que poner donación a partir de tal precio, ¿no? Pero que con este tema no tengo gastos de producción, solamente he tenido pues toda mi investigación y el gasto de la realización, ¿no? El tiempo de la realización. Tengo gasto de producción, entonces puedo darlo por cualquier donación. Y eres tú el que valoras, eres tú el que decides en conciencia si has dado lo correcto. Si no, siempre puedes dar más, ¿eh? Si piensas, uy, esto me ha servido más de lo que pensaba, puedes volver a dar una donación. O sea que aquí espero que. Con la crisis, pues como sigas diciendo crisis, tendrás más crisis. Ese es el tema. Que todavía no sabéis cómo vuestro mente produce la realidad. Quizás con esto te ayude a sentirte más relajado y más confiado. Por lo menos esa parte sería lo importante, ¿eh? Ya te he dicho, Guilla, que sí, pero me da igual, Yo estoy trabajando en esto 16 años. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a entender el tema.
va a ser del tema de donación. Decido, decidir cuál te gusta de la primera y cuál vas a escuchar y ya te está haciendo efecto para que no sigas escuchando desde el principio, para que entonces sigas melatonina DMT. Porque si escuchas la carpeta raíz desde el principio, pasas otra vez por serotonina y te espabila. A ver. ¿Puede ser que el estado de alerta se dé luego y no al mismo instante de los sonidos? Sí, claro. Te puede dar después por la noche. O sea, lo que tendríamos que también es dormir mejor. ¿Eh?